soy directora médica del Centro de Inmunología Molecular. Gracias a el equipo que nos apoyó a realizar este esfuerzo. Primero, me gustaría comenzar al decir que tenemos una situación muy complicada, que habemos tenido más de 1 millón de casos, pero afortunadamente podemos afirmar que más del 99% de los casos se han recuperado. Estoy muy orgullosa de decir que esta tasa de recuperación tan elevada es el resultado de un trabajo integrado de las investigaciones científicas de nuestro centro médico. Así que tenemos un protocolo que se acordó en el Comité de Innovación. En este protocolo nacional hay varias versiones según los conocimientos más avanzados, y en este protocolo utilizamos 27 medicamentos cubanos, y en totalmente podemos afirmar que el 85% de la cartera cubana eran de la industria nacional cubana. Y porque no teníamos algunos de los medicamentos estadounidenses a causa del bloqueo que se utilizaba para la terapia antiviral, antiinflamatoria, tuvimos que volver a perfilar algunos de nuestros pacientes, y tratamos a todos los pacientes confirmados con COVID-19 mediante pruebas de PCR, y utilizamos esta terapia de intervención temprana para decir por la que tenemos un muy buen control de la enfermedad. Y en total hemos tenido 3 fármacos que se reprodujeron para tratar la hiperinflamación asociada al COVID-19. Así que no pudimos utilizar los medicamentos innovadores que desarrollaron recientemente en los Estados Unidos, como he dicho antes, a consecuencia del bloqueo político, pero lo conseguimos tener 3 fármacos que eran efectivamente 2 anticuerpos monoclonales y un péptido con propiedades reguladoras que fueron muy eficaces para controlar la expansión de este virus. El resultado de este protocolo nacional, también podemos decir que tuvimos una tasa muy baja de mortalidad, fue 0.77. Esto se compara muy favorablemente con otros países más ricos que nosotros, incluidos los Estados Unidos. Además, en Cuba hubo una tasa muy reducida de muertes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, tenían 3.000 muertes por millón de habitantes, mientras que en Cuba tenemos 753 muertes por millón de habitantes, por lo que se trata de una comparación muy favorable. Así que Cuba tiene 4 veces menos muertes por millón de habitantes. Sabiendo que iba a ser imposible tener acceso a las vacunas estadounidenses contra el COVID-19 o las vacunas del resto del mundo, debido a una gran desigualdad entre los países ricos y los países pobres en la distribución de las vacunas, decidimos desarrollar nuestra propia vacuna, y así que en total en Cuba desarrolló 5 candidatas a vacunas, entre las cuales 3 de ellas ya están aprobadas por nuestras agencias reguladoras y otras agencias del mundo, y así afirma que Cuba fue el primer país del mundo para implementar la vacunación a los niños. Así que más de 2 millones de niños en Cuba mayores de 2 años la recibieron. Algunas de las vacunas que desarrollamos en Cuba, mientras que también vacunamos a las mujeres embarazadas o en postpartum y convalecientes. Y ahora tenemos una estrategia nacional para administrar la vacuna de refuerzo para la población vulnerable. Así, según las bases de datos internacionales, Cuba tiene uno de los porcentajes más altos de población vacunada. De hecho, el 94% de la población está vacunada. Eso se compara muy favorablemente con la tasa de vacunación mundial, que es del 66%, y por supuesto con los países de bajos ingresos, que solo es el 16%. Así que finalmente seguimos avanzando. Como demostración de resiliencia, tenemos nuevos protocolos para tratar a los pacientes de COVID-19 y las secuelas, y tenemos a personas con lesiones de respiratorias cardiovasculares o renales después de COVID-19. Pero paralelamente seguimos avanzando en nuestras áreas de mayor experiencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. Y en particular estamos muy orgullosos y contentos de continuar una relación
con nuestras contrapartes en Buffalo, que es el Centro Integral del Cáncer, el Roswell Park, y ahora estamos trabajando juntos en ensayos clínicos que están en curso en Nueva York, y los pacientes con cáncer de pulmón y también los pacientes con alto riesgo de tener un cáncer de pulmón están recibiendo terapia con un medicamento cubano. Así que estamos muy contentos de continuar la relación con la comunidad científica y con el pueblo estadounidense. Muchas gracias.